El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Estamos de regreso en El Mañanero, esto de lunes a viernes. Saludos. ¿Quién dijo aló? Estamos de regreso en El Mañanero, lunes a viernes, 7 a 9 por La Bacana 105.7. Estamos en el Día Mágico Madres, aquí en Altiz de la Churchill. Así que si usted anda en su carro, arranque para acá, porque Altiz ha dispuesto hasta un 80% de descuento en la compra de smartphone y rebajas de hasta un 15% de descuento en accesorios. También regalos únicos para los primeros compradores del día y smartphone desde un peso. ¡Wow! Smartphone desde un peso. Para que lo sepa. Así que arranque para acá y pregunte por las ofertas. Adicionalmente, al pagar con las tarjetas del BHD, los clientes van a recibir un 20% de devolución en la compra de smartphone y accesorios. Así que arranque para acá, para el Altiz de la Churchill. Manolo, Ozuna. ¡Lo bueno! Bien, me gusta. ¿Tú ves? Así los estudiantes del Gran Santo Domingo apoyan erradicar los vapes de las escuelas. Eso, eso, eso. Muy bien. Eso. La asociación de estudiantes que fuma con vape. Mira, ¿tú estás mirando eso? Mira. ¿Qué la asociación? Los vaperos, la asociación de estudiantes vaperos. Vaperos están dispuestos a cambiar vapes por cuadernos. Oye. Ampliando. Muy bien, muy bien. Consultado por el Litín Diario, plantean que las escuelas no se va a fumar más, sino a estudiar. Dile no al vape. Dile sí a los libros. Muy eso está bien. Es la campaña. Claro. Es la campaña. Sí, dile sí, no al vape. Dile sí a los libros. Vape por libro. Que no se te haga humo la cabeza. Exacto. Oye, ¿cómo es? Que no se te haga humo la cabeza. Codillo. Exactamente. Ah. Codillo espaguetillo. ¡Lo malo! No, pero ¿por qué lo dañas? Malo. La ADP rechaza propuesta de Miyagi y ratifica paro. La ADP, una de las asociaciones con mayor bagaje a la hora de hacer huelga, que es sencilla, no dar clase y cobrar. Ya, punto. Bien, bien. Ahora piden un aumento de sueldo, trataron de llegar a un acuerdo con el ministro de Educación, no se pudo y no habrá clase hoy en las escuelas. Para aprovechar el fin de semana. Fin de semana de madre. Bueno, para aprovechar. Imagino se irán de por aquello de las madres. Lo más seguro. ¡Ay! Ay, ¡lo no bueno! ¡Ah, pero buena! Ah, pero vinimos atentas bien, ¿no? Todas. Oigan esto, mis amores. Cuéntenlo. Salud Pública busca frenar la venta en redes sociales de medicamentos sin aval. Oigan esto, mis amores. Aquí juega mucho con eso, Manolo. Mis amores, oigan eso. Ustedes lo que necesitan. Bueno. Sí, lo que necesitan. Dije, quédate así, quédate así. Y tu fármaco. Yo estoy, óigame. ¿Qué? Óptimo. Ay, como me dicen. Ay, ¿por qué te exigen? Ay, ¿por qué si tú eres tan bueno? ¿Y cómo fue? Ay, ¿cómo fue que te quien no te tiene te pierde? Oye lo que me dice. Ay, Dios. Manolo Tembo, gasolina premium, ¿eh? Ay, dame agua que te sedienta. Esto sí es fresca. Señor, ¡ey! ¡Lo bueno! Ay, pero bien. Dale, por favor. El PRM decidirá el lunes. Muévete. Muévete, que el lunes cogen los candidatos. ¿Eh? El lunes lo mueve. Muévete, te quede este fin de semana. Oye, Luigi, muévete. Luigi, muévete. Te quede este fin de semana. Saludos para Luigi, el líder de los Alcarrizo, que pero, está por aquí temprano. Pero por favor. Sí, wow. Pero por favor. Wow, no me delais, Satanás, no me delais. Bueno. Mi reino no es tu mundo. Pero va. Señores. Pero que si voy. Ayer se estremeció la política dominicana con el anuncio inesperado de la renuncia de Francisco Javier García. Yo me asombré. Como jefe de campaña de Abel Martínez. Bueno. PLD. Me toca. Llegó mi turno. Es la costumbre. Ya. Yo iba ahí. Ay, me toca. Mi turno me lo estoy anunciando. Ya se iba para. Yo iba a coger para allá. Ya. Francisco Javier García ayer renunció
como jefe de campaña, incluso están diciendo que también renunció del PLD. ¡Ay, mi madre! Cosa que yo dudo. Porque Francisco lo único que sabe es ser jefe de campaña. La vida entera Francisco, la cédula de él dice jefe de campaña. Sí. Y entonces exitoso. Es por eso. Sí. El tipo así, así, bueno, nada más perdió cuando... Ahora, Boli. Perdió. Yo lo comenté en el día de ayer que había una frialdad de su parte. O sea, se veía como muy tímido, como que no decía nada. Pero una pregunta, ¿y la llegada de Danilo no fue precisamente para unir el PLD? Yo no entendí. ¿No está renunciando? Yo dije ayer que no le aportaba. Yo vi el debate y dije, ¿qué pasó? No, yo creo, con el debido respeto que se merecen todos, fue extremadamente desconsiderada la carta. Wow. ¿Por qué? Se comió a Abel. O sea, se comió a Abel. Con y yuca. Si tú quieres dejar una campaña, tú puedes decir... En buena onda, o sea, mira, sí. Tengo otra ocupación. Me salió algo mejor. Tengo otra ocupación, me salieron los papeles, me voy a vivir para afuera. Dejó hasta sus prestaciones laborales. O sea, renunció me a la prestación. Voy a estudiar para Los Ángeles. Me voy para Los Ángeles. Agradecido por la oportunidad. Estoy agradecido por la oportunidad. Claro. O sea, este ciclo ha llegado a su fin. Esta siempre será mi casa. Había tanto cliché para tú hacerlo elegante y no una de consideración pública con exponiendo muchas debilidades tal vez del candidato, o sea, como tú has... A mí no me gustó la forma. Claro. Tiene derecho, ¿verdad? Que copie de ti. Oye, Manolo. ¿Qué copie de marchó? No, oye, Manolo, no, porque yo... No, pero la forma, no me gustó la forma, no me gustó la forma. Bueno, este... Además, sin plan, no había como un plan post, porque salió entonces que Danilo iba a ser el jefe de campaña y después salieron que no, que Danilo... Danilo dijo que no. Danilo aclaró que él no puede, por razones de salud... Lógico, no. ...asumir. No puede, no. Digo, es por dos razones que él no puede. Ay. Ni por salud, ni por números. Ay. Danilo no es tonto, se nos voy a cargar con este partido que no va para parte. No, mano. Con no, este no, candidato no, vamos, que otra, no otra, prende otra, ni con no, fósforo ni otra con noticia, leña. No, ni otra con noticia. Manolo, la esperanza no, no se pierde, la esperanza. No malo, vamos, Ivón, vamos. Vamos. Mira, me llegó un reporte vía DM, me imagino que algunos de ustedes también, de algo que pasó lamentablemente aquí en la 27 con Defilló, donde una persona con problemas mentales vuelve a lanzarle una piedra. Claro que sí, donde un oyente de nosotros fue. Sí, señor, que de hecho vino de Estados Unidos, lo que estaba era paseando y andaba con su niño fue herido, gracias a Dios no pasó a mayores, pero el niño sufrió heridas menores. Entonces es muy lamentable que todavía este tipo de cosas sigan sucediendo. Uno dice que fue una persona, ¿verdad?, con problemas mentales. No sé qué, en qué él se basa para decir cuando viene a ver, fue para atracarlo, porque también puede pasar. Y no necesariamente una persona con problemas mentales. Lo dice porque solamente tiró la piedra, lamentablemente. Exactamente. Porque que es un peligro para cualquier persona. Iba circulando la persona incluso con su niño. Con su niño sí. Que salió herido. Recién vino al país. Uh-huh. Wow. Una entonces, cosa increíble. Él mismo decía, ¿cómo es posible? Porque entonces, caramba, uno quiere venir a su país, visitar su país, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que yo lo he dicho varias veces, que hay que implementar la campaña, llévate uno. Estoy de acuerdo. Ay, Dios, Nagüero. Perdón, el loco. Perdón. Se oye feo, pero yo estoy de acuerdo. Perdone. Tú me perdonas. No. Coge para el puente, llévate uno. Coge para los pasos de nivel, llévate hoy uno. Hoy no. Ay, Dios, perdón. Tiene su día, hoy no. Claro. Miren. En cabina. Okay. ¡Lo bueno! Por favor, vamos a lo bueno. Francisco Javier García renuncia de hermano. Pero ven acá, Manolo, güey. ¿Qué es eso? Ey, ocho veces. ¿Qué? Esa es la línea, boludo. ¿Y qué? Pero yo dije eso. Esa es la de hoy. Yo pensé que yo no la había dicho. Ese fue el grupo WhatsApp, el grupo sí, WhatsApp. Ya, es que yo no había dicho la noticia. Boli, que estamos casi a 30. ¿Sí? Por el grupo le pusieron reitero. A él le dijeron en el grupo, no te escuchamos, ahora fue que lo sintonizamos. Ya. Y él dijo, espérate, yo lo voy a repetir ahora. La línea. Qué bueno que ojalá una, la presidenta del bloque. Ya cogió el amor tú al peatonismo. ¿A qué? ¿A qué? Espérate, José. ¿Cómo así? ¿Pero cómo el peatonismo? Siento tímido. ¿Pero cómo el peatonismo? ¿Cogió el amor a qué? Al peatonismo. ¿Cómo el peatonismo? ¿Qué es eso? Espérate. Así mismo, José. Intente así. Patea, patea. Ve, ya tuviste lo nuevo que viene. ¡Lo bueno! ¡Ay, lo bueno! Aquí tenemos por primera vez mucho tiempo la lista de los nombres de los huracanes y tormentas para el 2023. No, pero eso sí que se publica. No, pero oigan esto. Pero y a esta agua de mayo, ¿por qué no le han puesto el nombre? La anónima le llaman, la anónima.
la tardía. Pero entró, como que el agua de mayo entró. Por eso, la tardía. Le cogió lo tarde. Sí, sí, para la madre, para la madre. ¿Sabes qué? Antes el agua de mayo era buena para curarte los paños. La primera, la primera, la primera. Papá, papá, te lo ponía y te quitaba los paños. Dique. Y para lavarse la cabeza. La otra daba fiebre ya. A ustedes no lo levantaron de madrugada, los papás de ustedes. En mi casa la primera agua, si caía a las 3 de la mañana, no dormíamos. Ay, padre. Había que mojarse obligado. Es verdad. En la mía también, lo que pasa es que en la mía entraba el agua. Entonces... Ah, ok. No, no había que salir. Era más cómodo. Mira, lo bueno. Ah, es eso. No te he dicho los nombres. Ah, okay. Perdón. Los nombres son. Pero no lo corría. La lista de los nombres para los huracanes este año será la misma usada en el 2017. ¿Cómo así? Es que no se usó. La novedad. Es que no se usó. La misma. Serán. Harvey. Okay. Irma. María. Ney. Otra María. Boli. Digo, no, espera. No, tú tengo huracán, tú no te tormentas. Oh, pero. La creativo. Fuera de la casa, ¿eh? Qué momento. Habrán 5 a 9 huracanes de 1 a 4. Boloti, ¿con qué te va? ¿Lo cubre? Sí. Venga, ¿cómo se llama el huracán? ¿Lo cubre? Okay. Huracán. ¿Cómo se llamaba el huracán que se le llevó la mitad de este? Señor, pero o sea, la mitad del techo. ¿Tú quieres que pidamos música? No estamos fuera de la casa. Pero compórtese que estamos fuera de casa. Somos una familia disfuncional, pero que los demás fueran los recuerdos. Por favor, más café para yo no partir un jefe. Por favor. Ella aguazo. Y siempre no. Tiene el nombre femenino. Es una carne de matadores. Y lo lindo es que aquí todo el mundo lo entendió. Todo el mundo. Es huracanes que se llevan todos. No, la mitad. Sí. José. Lo bueno. La semana que viene, vamos a leer. Bueno, no grupo, ya hicimos un grupo de WhatsApp, José. Y él no está, y él no está. Él no aparece, no solo porque en la lista. Pero fue el que lo dijo. Pero tú estás haciendo coro, ¿verdad? No, me estoy riendo. Lo bueno. Anuncian construcción de un centro cultural dominicano. ¿Dónde? En Nueva York. Para la diáspora, ahí está. Ey, pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene esa? No, míralo ahí, lo publicó un medio, no, claro. Quiero verte cogiendo un vuelo a inaugurar eso. Que la búsqueda, tú no tengas cogiendo patina más. ¿Por qué eso solo dice que no pasa? Vamos a tomar llamadas. Somos el programa oficial de la inauguración del Centro Cultural de Nueva York. Exacto. ¡Embuste, pa' Elise! Buscando excusas para desgaritarse. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de decirnos una noticia buena, una mala, una fea. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. ¿O tengo que decir el guión? No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. La primera, buenos días. Lo preocupante. Ay. Boli, un mensaje a los agentes de Giselle que están en las Américas. Ahí, próximo al puente Juan Carlos. Sí. Uno va a una velocidad un poquito elevada, muchos incluso ni siquiera lo ven, ellos se ponen en el mismo medio a parar personas de una manera muy peligrosa y eso hay que darle un poquito de seguimiento. Ok, está bien, gracias hermano, está hecha tu denuncia. Hello, buen día. Buenos días. Adelante. Buen día. Boli, clase media de Punta Cana. Dale, brother. Cuéntalo. ¡Lo malo! Dale, lo malo que hay, Dios mío. ¿Qué mira, pasó? Boli, aquí en Punta Cana, las empresas que llevan el control de los residenciales, el mantenimiento y eso, aquí, por ejemplo, en Pueblo Bávaro, están que quitan servicios y suben la cuota. ¿Cómo? Sí, quitan servicios. De 5 a 6 servicios que teníamos nosotros en ese residencial, nos han puesto solo 2 y subieron la cuota más de un 200%. Ay, mamacita. Bueno, wow, Boli, wow. Mira. ¿Quién es el gobernador de Punta Cana? ¿Quién es? Eso está complicado allá, Boli. No estamos mudando por eso. No estamos mudando. ¿Cómo es? No, estamos haciendo unos movimientos. Porque... ¿Tú te quejas? Punta Cana juega en la ruta. Pero una pregunta. Suena manada. No, pues todavía...
¿Qué todavía qué? Allá está la familia, ¿tengo qué? ¿Pero qué? Ay, no, allá están tus hijos. Bueno, pero... ¿Tengo que? Ajá. Buen punto. Más nada tienes allá. Punto. Tú no aplicas. Una funda aprieta en la puerta. No sé qué contiene. Pero, Manolo, tú sí eres malo. Ay, Dios. Tú tienes que decir, se están mudando. Exacto. No, sí, pero tengo que hacer acto de presencia. A ti lo que te dicen es, llévate a los niños este fin de semana, que tengo que mudarme. Lógico. Para que sea más fácil. De hecho, Manolo, tú deberías ser más empático con Enrique. ¿Por creo qué? Yo. ¿Por qué? Porque han tenido historias ¿cómo similares. No, similares. Ah, no, bueno. ¿Qué? No lo dije yo, Manolo. No lo dije yo. No, lo dije yo, Manolo. José, coge tu ticket que te anunciaron. Hello, buen día. Hello. El celular está listo. Hello. La próxima. Hello. Se cayó. Tú a ver, deja que nos vayamos una pausa. Exacto. José, prepárate. No, y tú que fuiste el que agitaste. Hello. José, yo. Mañanero, buen día. El humor no se coja. Buen día, mano. Hello. Buen día. Mira, Boli, deja de provocar a la audiencia. Que se nos va a sacar el nombre del huracán de Manolo, ¿viste? Al contrario, ese hombre vive una paz. Él dijo un nombre. Mierda. Vamos a dar. $1,000 Aquí. ¿A qué? No. Oye, pero al que averigüe. ¿Qué cosa? No. ¿Qué cosa? No coja más llamada. No coja más llamada. Sí, te la van a decir. Es que eso es lo que tú provocas. Por el bien de todos. Y desactiven los comentarios de este video. Para este fin de semana y más un viaje que viene para Puerto Rico. Bueno. Pero. Llegamos incompleto ayer. Bueno. Que como ustedes saben, pueden llevar a sus parejas. O sea, el que pueda. Dice al aire. Pero no, pero no es el elenco el que de viaja. Hecho, Rosario dijo que si las parejas necesitan que le compren el ticket. Bueno. No. ¿Con quién tú irías? ¿Con quién tú irías? ¿Con quién tú irías? Cuando dicen tú, ¿a quién se refiere? Mándalo aquí la pregunta. No, es un tú genérico. Ah, ok. ¿Quién tú irías? Me iría con una pausa. Vamos para una pausa. Estás ahí.